Hola, muy buenas. Bueno, pues vengo a revelaros el juego de la carta mini, como os indicaba en su realización. El juego es muy obvio, es muy sencillo, es muy claro, pero probablemente más de uno no pensará en ello. A la vez que sostienes la carta mini de dorso en lo alto de la baraja, y estaría muy bien que tuvieras la posibilidad de utilizar una baraja del tipo que se utiliza con la carta mini, pero que no es precisamente necesario. En el caso de que no tengáis barajas minis, pues esta carta se puede imprimir en un folio, en una cartulina, no hace falta que sea precisamente de una baraja, ¿de acuerdo? Vale, pues tú le vas a pedir al espectador que retire la baraja, que la observe si lo desea del interior del estuche, que la mezcle, que realice los tres montones y que elija uno de los tres. Da exactamente igual, que coge el que quiera. Y para ello tú depositarás en lo alto del montón elegido el estuche, teniendo presente, dejo el secreto hasta el último momento, es que en el momento de retirar la goma se da la circunstancia que la carta elegida está sujeta por el mismo elástico en la parte inferior del estuche, estuche que no hemos mostrado en ningún momento, lógicamente. Por lo tanto, tú con toda naturalidad sostienes el estuche, retiras el elástico y lo vienes a sujetar con los dedos abajo para que no se nos escape la carta. Depositas el estuche encima del montón que el espectador elija, das media vuelta a la carta y muestras siempre con total éxito, como no, que la carta predicción es la carta elegida por el espectador después de haber mezclado y de haber cortado. Sencillo, ¿verdad? Pues mucho ánimo a llevarlo a cabo y que triunféis con él. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.